¿Sientes que tus agudos son muy finos y que se les escapa el aire fácilmente? Si esto te ha pasado, tengo unos ejercicios para ti. Hola mis amores, ¿cómo están? Mi nombre es Doctora Voz y hoy te voy a traer unos ejercicios muy buenos para trabajar este problema. Bien, para este primer ejercicio nos vamos a enfocar no solamente en el sonido, pero también en nuestra cara. Algo que he visto mucho en mi estudio es que cuando hay cantantes que tienen voces aireadas, para compensar esa falta de tonicidad muscular, hacen muchas cosas con la cara, como que fruncen el ceño, levantan las cejas, y vamos a trabajar en esa relajación. Bueno, te vas a imaginar que tu mano es un sartén caliente y que tu frente y cara es como mantequilla. Donde pongas el sartén, se va a derretir la tensión. Te muestro el ejercicio. Coge tu sartén y ponlo encima de la mantequilla. Todo lo que toque se derrite. ¿Listo? Vamos a hacer el ejercicio juntos y empezamos aquí. 1, 2, 3 y... Repetimos. Y subimos. Repetimos. 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 Usa el sartén. Repetimos. Y subimos lo que puedan. Repetimos. Repetimos. Y bajamos. Y bajamos. El segundo ejercicio, vamos a hacer un vocal fry o frito vocal. Inténtalo tú. Si no te sale, lo puedes intentar en la mañana. Justo lo primero que haces cuando te levantas, lo intentas porque estos músculos están mucho más relajados y es más fácil accederlo. Vas a hacer este vocal fry y vas a cerrar la boca con un hum. Pero que ese hum tenga como bostezo. Se escucha gracioso, ¿verdad? Luego te vas a imaginar que tu vocal fry va a funcionar como una puerta. Y cierras. ¿Ves cómo voy de vocal fry a sonido puro? Ahora, una clave muy importante es que en ningún momento yo cambie la sensación que me da el vocal fry. No, eso no es. Un, dos, tres y... Repetimos. Subimos. No le hagas mucho caso al vocal fry. Subimos y...
Subimos, bostezo. Y subimos, relajado. Facilito. No tiene que ser fuerte, ¿ok? Subimos. Subimos lo que puedan. Subimos. Una más. Y... y bajamos. Bajamos aquí. Ahora no vamos a repetir, seguimos. Bajamos. ¿Te gusta este contenido? ¿Quieres más de este contenido? Lo único que tienes que hacer es darme un like. Me ayuda mucho a continuar creciendo y poder traer más videos como este completamente gratuitos. Gracias. Te muestro el ejercicio. Vas a practicar primero distintas posiciones en tu laringe. Go, 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 go. Te puedes poner la manita aquí. Go, 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 go. Es un sonido muy oscuro y... gi, 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 gi. La laringe sube un poco. Go, 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 go. Gi, 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 gi. Pero ves, no hay ningún tipo de cambio en cuestión de la presión de aire que estoy utilizando o que se vayan a los extremos, que mi laringe haga gi, gi. Eso no es. Y es así. Go, 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 gi, 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 gi. Go, 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 gi, 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 gi. No es bonito, no es bonito. Para nada. ¿Listo para el ejercicio? 1, 2, 3 y... go, 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 gi, 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 gi. Go, 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 gi, 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 gi. Go, 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 gi, 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 gi. Go, 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 gi, 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 gi. Go, 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 gi, 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 gi. ¿Qué te dio dificultad? Me ayuda muchísimo a diseñar estas clases para ustedes. Gracias.